Bueno, mis queridos amigos de telatiroplena.com, en este punto de la vía que conduce de Barranquilla a Tubará, esta es jurisdicción de prácticamente un corregimiento que se llama Cuatro Bocas. Y voy a dirigirme, voy buscando la casa de uno de los artesanos más importantes que tiene el departamento del Atlántico, que tiene nuestro Caribe colombiano, que con sus manos ha logrado conocer muchas ciudades, porque es un artesano que hace en su taller tambores. Tambores para que con ese hermoso sonido comiencen a bailar y a moverse las polleras, carajo. Esta es la vía a Tubará, mis queridos amigos. Carros que vienen, motos, carros que van. Vamos a ver. Ya se escuchan los tambores. Se escuchan los tambores, mis queridos amigos. Allá está. Ya yo veo allá el hombre tirando tambor. Parece que Marcos Martínez nos va a recibir con tambores. Vaya, qué cosa tan sabrosa, tan rica, mira. Ahí está nuestro amiguito, ¿verdad? Ahí. ¡Hombre, Marco! Hombre, mi hermano, ¿vea? Buscando esos tambores, buscando ese sonido. Ahí va. ¡Uy! 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 Marco, ¿cómo vas? Gracias a Dios, mi hermano, aquí viéndolo llegar, deseando que conozca mi taller. Hombre, mi hermano, gracias. Qué bacano verte aquí, man. Mi hermanito, vine a conocer el taller, vine a conocer esta nota de Marco. Aquí está, aquí estoy con Marco. Vine a conocer toda esta vaina de cómo se hacen los tambores. ¿Cómo es tu historia, Marco? Bueno, mi historia viene desde niño, desde edad de 14 años empecé a dar mi historia. ¿Nos vamos para el taller? Sí, vamos. Vámonos para el taller, mis queridos amigos. Vamos a conocer el taller de Marco, que hoy nos vamos con la artesanía. A conocer cómo es que Marco prepara los tambores. Señoras y señores, estamos aquí en el taller de Marco Martínez. Bueno, ustedes ven allá al fondo la típica cerca de madera que en todos los pueblos de nuestro Caribe colombiano se lograba percibir. Y miren, aquí en el taller de Marco, aquí encontramos la cerca de madera. Marco, gracias por recibirnos aquí en tu casa, en tu taller, para contarnos un poco de tu historia, de tu vida, cómo nace esta vaina de ser un gran artesano de la madera, sobre todo en lo que tiene que ver con instrumentos de percusión para el folclore de nuestro Caribe colombiano. ¿De dónde viene Marcos y cómo es la película de meterse en este rollo? Bueno, mi nombre es Marcos Martínez, descendiente de Mocaná, hijo de Alzalón y Lucila Vargas. La historia empieza así con un tío de mi papá que se llamaba Ramón Martínez. Mi papá le aprendió a ese tío y ahí pues aprendimos nosotros, mi persona de nueve hermanos de mi familia, de mi padre y mi madre, yo soy el cuarto de la familia, el más inquieto siempre fui yo, ya necio y de todo. Y de edad de 14 años yo empecé a armar el primer tambor, y desde ahí nace Marcos Martínez, se inicia en la elaboración de tambores folclóricos que enriquecen a nuestro folclore, a nuestro carnaval, principalmente a nuestro carnaval de Barranquilla. Pues lo que aprecias acá, los tambores normales, físicos, y los hemos innovado con alegorías del carnaval, dibujos, tallados, pintados a mano. Pues tengo una compañera que se llama Neila Corbacho, ella es mi compañera de trabajo y pues me ayuda demasiado en esta cuestión
Bueno, y el cuento lo heredaste de tu papá y tu tío. Sí, de mi tío. Sí. Tu papá también era artesano, artesano de la madera. Sí, artesano. Mi papá era artesano, hacía los tambores y mi papá era gaitero también, tocaba la gaita. Bueno, y tú nada más haces tambores. Sí, ahorita sí me dedico solo a hacer tambores, pero hago otro tipo de artesanía ya. En tiempo libre, trabajamos el totum ahorita también, trabajo la talla en madera, trabajo las máscaras del carnaval de Barranquilla, también las hago en madera también. Claro que esa parte yo la he dejado quieto porque nos absorben bastante los tambores ya. Nos absorben demasiado porque nosotros le hacemos mantenimiento, tanto los hacemos los tambores nuevos como le hacemos mantenimiento ya. Y le trabajamos a una cantidad de universidades en Barranquilla, la Norte, la Libre, la Simón Bolívar, la CU, la Simón Bolívar, la CUL, Atlántico, otros colegios, el PAR. Sí, lo que tienes es camello. Sí, sí. Aparte le vendo a particulares, muchos músicos particulares, le vendo a un músico del Checo Acosta. Le vendo a la banda de Baranoa, a la orquesta de Baranoa, Chequeré también tiene sus instrumentos que yo se los hice y a una cantidad de colegios que le he hecho tambores en todo el departamento y fuera del departamento. Ahorita mismo está concentrado bastante también en lo que es la parte de Santander, Girón, Santander, Bucaramanga. También me están pidiendo muchos tambores de allá y les estoy trabajando. ¿Y qué tambores son los de allá? Este tambor va para allá, para Santander, para Girón, Santander. Es de un señor. Y le hice uno y ahora me encargó otro y por ahí tengo otro encargo y así pues ahí. Bueno, esta es la historia de Marcos Martínez, el gran artesano de los tambores. Así trabajamos acá en el taller San Martín. Estos son los tambores que vienen ya labrados, ya cobados, vaciados de allá del donde cortamos el árbol. Lo traemos aquí al taller para darle los siguientes pasos. Esta es una tambora cuyas medidas son de 40 centímetros por, siempre es cuadrada, 40 por 40 centímetros. Este tronco nosotros lo cortamos nosotros mismos. Los tipos de madera son ceiba amarilla, banco, carito, caracolí. Acá en la región, en esta parte donde yo estoy, no hay el caracolí. Pero si ahí se iba amarilla, banco y carito, con que son las que trabajamos. Ahorita estamos concretados más a trabajar con la ceiba amarilla, que es la que se nos da más por acá. Nosotros cortamos el tronco, el trozo de madera, depende del tambor que vayamos a hacer, sea tambora, llamador, alegre. Pues la tambora, las dimensiones, las medidas varían mucho ya, porque hay pequeñas, hay grandes y medianas, ya varía mucho. Los que sí tienen unas medidas estándar y exactas son los tambores alegres y los llamadores. Los alegres tienen 65 centímetros hasta 70. Gusto también del, porque trabajamos también a gusto del cliente. Ya. De boca se le pone 32, 33, 34 hasta 35. Arriba, la boca arriba, la boca superior. Y mire que queda con esta forma cónica. El vaciado ya usted lo ve, bien vaciado por dentro, bien pulidito. Y después que nosotros cortamos el tronco, el trozo de madera, ya, llámese tambor, alegre, llamador que vayamos a hacer, nosotros lo vaciamos con esta herramienta. Después que trazamos circunferencialmente con un compás improvisado, con un clavo y un alambre a la medida. Por ejemplo, si tiene 40 centímetros, usted sabe que medimos 20, circunferencialmente nos está dando 40 centímetros. Y lo vaciamos con esta herramienta que usted ve aquí. Y mire la forma que él queda. Ya, socobado. Llevamos, le damos un espesor aquí de 2 centímetros o centímetro y medio de grueso el canto del tambor. Y cuando ya cobamos, entonces utilizamos esta herramienta para hacerle el labrado que quede en esta forma que usted ve. Ya. La tambora, como es cilíndrica, si tiene 40, son 40. El alegre, como le digo, sí varía el. Después de que ya lo traemos del monte, así como está la tambora, la cepillamos,
después cuando ya lo escurrimos, de que después que inmunizamos, le pegamos la lijada, después del cepillado la lijada, después le echamos una mano de sellador, dos manos de sellador, y después el último, una mano de laca, que viene siendo acá. Ya este llamador, por ejemplo, está laca, ya tiene los aros hechos también, lleva su par de aros, donde este aro, este de abajo es donde va el cuero sujetado, y con este otro es el que va a atesar las cuñas, que va a darle este acabado que usted ve aquí. En este aro va esta cuerda, este tejido que hemos innovado casi. Luego estas cuerdas se le llaman tiro, dicho por mi papá, que pues le puso ese nombre, porque creo que se llaman tiros, así se llaman tiros, tiro. Y luego viene la cabuya que va aquí, que es donde van ahí incrustadas las cuñas. Entonces, después que uno monta el cuero, se le da golpe aquí, 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 aquí. Y el cuero baja y afina el tambor. Que te da este sonido. La tambora, como tiene doble parche, no lleva cuña. Si usted ve, no lleva cuña. Entonces, pues, estos aros los hemos innovado acá porque no son los normales. Los normales son estos aquí. Tres de estos los hemos innovado acá, de juco procesado, se hornea, luego se pega, ta, 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 y se le da este acabado que es muy bonito y está gustando muchísimo, muchísimo ha gustado a la gente, la gente lo apetece mucho porque se ve muy, si usted ve, se ve muy atractiva la tambora. Esta parte es la que le dije, que le mencioné, que hemos innovado, tallado, pintado, esta es pintada. Hay una que son talladas, tallamos el motivo que a la gente le guste, el motivo que quieran, el logotipo que quieran, el color que quieran. Trabajamos a gusto del cliente. Mucha gente satisfecha con mi trabajo y eso me llena de satisfacción. Estas son las pieles que me la mandan de Maicao, Guajira. Las pieles que, como ustedes saben, que allá en esa región ellos no consumen reses, sino chivo, crían chivo para comer chivo. Y pues las pieles en un tiempo ellos la enterraban, la botaban. Hoy en día, como nosotros utilizamos esas pieles, yo he hecho contacto con ellos y ellos me surten con estas pieles de chivo. Bueno, después de todos los pasos que les he indicado de la madera, del tipo de madera y hacer una parte de trabajo, el principio allá en el monte, que viene aquí en la forma que les mostré, ya un trabajo ya terminado, como ven aquí, este tambor alegre, ya terminado, ya bien sonoro. Pues me siento muy orgulloso de trabajar en este arte, pues en este arte también trabajamos, como ven, las máscaras del carnaval de Barranquilla hechas, elaboradas en madera, también, como les dije, un oficio que aprendí a hacer también y lo hago perfecto. Pero ahorita mismo no lo trabajo porque nos absorben muchísimo los tambores, pero me siento muy orgulloso de ser mocaná, de ser de Tubará. Y eso me llena de mucha satisfacción, y sentir que a la gente le gusta mi trabajo, eso me llena más de orgullo. Y mi meta es seguir adelante enriqueciendo a este folclore, sobre todo al carnaval de Barranquilla, que es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, como fue declarado, y eso me hace muy feliz. Siento que en muchas partes de Europa me conocen por mi trabajo. Hay gente que quiere venir aquí, compartir conmigo, tomarse fotos conmigo. Eso todavía me llena más de orgullo. Bueno, tiene mi apellido. No somos familia, pero ya somos hermanos, carajo. Y tenía unas ganas de venir acá para conocer la historia de Marco y cómo es el proceso de la construcción de los tambores. Dijo Marco, a mi hermanito, gracias por recibirme en tu casa, por mostrarme siempre, todo sí, eso. Sí, me siento muy, muy agradecido contigo por que vengas aquí a mi taller. Y bueno, ahorita nos vamos a tomar una chicha Emillo, con bollo Emillo y un quesito bacano que me dijo Marco que me tiene preparado.
Mis queridos amigos de telatiroplena.com, denle like, suscríbase a nuestro canal de YouTube, suscríbase a nuestra página web telatiroplena.com y además de eso, denle like a todas las redes sociales, suscríbase a todas las redes sociales de nosotros en Instagram, en Twitter, en Facebook. Este servidor Alfredo Felipe les dice muchísimas gracias porque hoy hemos tenido algo increíble, conocer el proceso del tambor con Marco. Dios, Marco, nos vamos de tu casa, pero loco, feliz, contento. Gracias. Muy contento también me siento yo de tener tu visita hoy aquí. Bueno, amigos, nos vemos en otra. Bye, bye, chao, chao.